Bienvenidos a otro capítulo más de Nadadores del Mañana, señoras y señores, de camino a los 200 suscriptores. Como siempre digo, para mí es un gran honor que se sigan suscribiendo a nuestro canal y que sigan muchas personas creyendo en nuestra plataforma. Miren, el día de hoy vamos a entrevistar a un nadador de mi país tricolor, República Dominicana. Un saludo a todos los equipos, todos los nadadores que nos siguen de República Dominicana. De corazón, muchas gracias porque nos siguen. Pero el nadador que entrevistamos hoy es de los Delfines del NACO, un nadador que compitió conmigo, nadó conmigo y hoy representa a República Dominicana en innumerables competencias y además tiene una beca en una división que no va a estar hablando de ellos. Sin nada más y nada menos, presento a Enrique García. Gracias, carajo, por tenerme en esta edición de Nadadores del Mañana. De verdad, se te quiere mucho. Gracias. Hey, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Siempre, como le digo, esta plataforma sin ustedes no existiera. Ustedes son el punto clave de esta plataforma. Ah, muchas gracias, carajo. Mira, Enrique, ¿en qué año y qué mes tú naces? Yo nací el 15 de noviembre de 2001. Y, ¿verdad? Antes de empezar a nadar, antes de tus primeros pasos en la natación, ¿cómo fue esa niñez tuya? No, todo bien. O sea, yo tengo una hermana, me crié con mis dos padres, gracias a Dios. Siempre me instruyeron a hacer algo con mi vida, algún deporte. Antes de la natación yo llegué a hacer fútbol, tuve un año jugando béisbol y también la música. Tenía 4 o 5 años tocando música antes de nadar. Y nada, siempre me incentivaron a hacer algo con mi vida. No podía estar tranquilo, como dicen por ahí. Mira, y nos dijiste que tocabas música, jugaste fútbol, pero yo quisiera saber, ¿qué te llevó a hacer ese cambio hacia natación? Porque estabas practicando, o sea, estabas tocando música y practicando un deporte que hoy en día es uno de los más pagados. Bueno, realmente yo siempre he nadado alguito. Desde chiquito siempre yo iba a los sábados a alguna práctica o un viernes. Y era porque desde bien pequeño yo sufría de asma. Y como todo el mundo sabe, los doctores recomiendan que lo asmático, lo vascular y natación usualmente el que recomiendan. Y de chiquito yo siempre he nadado. Y ya cuando yo tenía algunos 9, 10 años, mi papá se interesó porque yo hice un deporte más serio. Y el fútbol yo no lo tomaba en serio así, para divertirme. Okay. Y él comenzó a darse cuenta que, concho, la natación, yo nado desde muy pequeño y como que siempre decía, no, mira, ese muchacho nada bien. Y él se interesó por la natación y de hecho él se decidió a ser socio del Club NACO porque quería que yo nadara en el Club NACO. Y eso hizo algo de corazón, de verdad, es increíble. O sea, nosotros somos socios del NACO solamente porque él quería que yo nadara. Y nada, nos hicimos socios del NACO en 2011. Y empecé en el campamento del Club NACO y no volví a parar más. Wow, o sea que tu carrera empezó siendo nadador del Club de los Delfines del NACO. Tú nunca has sido parte de otro equipo. Nunca he sido parte de otro equipo, pero no he llegado a nadar en el Olímpico. Okay. En esa clasita que yo di que los sábados, los viernes, yo nadaba en el Olímpico. Ok, ¿y tú te acuerdas de esos profesores, de esa clasecita, los sábados, allá en el Olímpico? ¿Cómo eran? Sí, me recuerdo de Claudio, el famoso Claudio, que le enseñó a medio país. Él me daba clase un momento. Me recuerdo también de Wander, uno que era entrenador en el NACO. Sí, y claro. Después cuando fui ya de 9 años al Club NACO, en el campamento, Radamé Plácido. Ok, el gran profesor Plácido. Radamé, un saludo para Radamé, que es mi tocayo. También me enseñó a nadar ese profesor a mí. Mira, Enrique, ¿y cuándo fue que te decidieron a ti inscribirte en la Federación Dominicana de Natación? Bueno, yo duré muy poco en la escuelita porque había una necesidad de que faltaba un nadador en un relevo y subieron al equipo así. Yo duré 3 meses en la escuelita y ya de 9-10 ya yo nadaba con el equipo. Yo empecé en agosto y la premiación anual de enero ya yo estaba recibiendo mi diploma de soy delfín. De allá soy delfín. ¿Y tú te acuerdas tu primera competencia en 9-10? Yo me recuerdo la primera vez que gané medalla en Amacrosan. Gané un bronce. Y justo antes de nadar, qué sé yo, 15, 10 minutos antes, le pregunté a Radamé. Fue en el 50 pecho el bronce.
¿Cómo debería yo nadar el pecho? ¿Con la cabeza arriba o la cabeza abajo? También dijo, no, baja la cabeza. Yo bajé la cabeza, le hice caso y gané bronce. Yo estaba que no cabía la ropa. Ay, mi madre. Nada más, pero, o sea, mano, esa piscina es increíble, mano. Yo me acuerdo un montón de La piscina competencias de ahí. los récords. Muchacho, ahí, tú, si tú vas ahí, tú vas a buscar un récord obligado. Ajá. Mira, Enrique, y cuando tú cruzas a 11 y 12, una categoría, yo creo que en 11 y 12 ya tú tenías, no, desde 9 y 10 tú estabas con Fausto, ¿verdad? No, no, gracias a Dios. Bueno, No, no, tiene su diga. cosa buena y su cosa mala, pero yo nunca me ha tocado una categoría con Fausto hasta 15-17. Ok. Pero Pero, en. o sea, en términos de competir, Fausto es Fausto. Es Fausto. No, obviamente. Un saludo para Fausto. No, no, Sí, se le exactamente. quiere mucho a él también. Mira, pero cuando tú logras, o sea, cuando tú pasas de 9 y 10 a 11 y 12, ¿tú todavía seguías en el juego o te gustaba en serio la natación? No, a mí siempre me gusta la natación porque, a diferencia de otro deporte, la natación uno compite todos los días en la práctica. Okay. Tú todos los días estás con tu compañero y él siempre va a dar su 100%, aunque qué sé yo, que él se vaya suave, pero tú tienes ese como que drive dentro de ti, como que, ah, no, yo tengo que ganarle al de al lado. Y tú siempre vas a tener que ganar en la natación. Que si en básquetbol un día tú no puedes, no un compañero tuyo y ya tú te sientes un poco desmotivado. En natación tú siempre vas a tener que ganar. Entonces eso siempre como que me jaló al deporte. Y nunca decir, o sea, yo nunca recuerdo haber tomado como que el paso en serio a esa edad. Yo simplemente hacía lo que mi entrenador me decía. Y ¿Y ya, y de poco a poco fui progresando hasta que ya más o menos viví notando la diferencia. quiénes fueron tus entrenadores en 11 y 12, en esas categorías menores? Por lo menos 11 y 12. En 11 y 12, Guillermo Enríquez, que fue el que me pulió el pecho. Después, Ramón Moreno se puede quedar. No sé si tú lo conoces, pero él era muy fuerte conmigo. Muchos dirían que él era un poco tosco, pero yo se lo agradezco porque él de verdad me enseñó a tener una mente fuerte. Aunque él me pedía cosas que yo sabía que no podía hacer, yo intentaba hacerlo y al final estoy aquí. Y es Okay. gracias aparte por él. Mira, ¿y a qué edad tú haces tu primera selección? Al año pasado, 2019, con 17 años. Con Siempre he estado cerquita, cerquita, cerquita y nunca la hacía. ¿Y cómo, okay, y cómo tú te sentías al estar tan cerca? Porque para que el que no lo sabe, nuestro país, República Dominicana, no es que tiene la mega selección de 50 nadadores. Somos un poquito más reducidos, pero mano, estoy hablando con una persona. Enrique siempre ha sido un nadador fajón. Yo siempre lo veo en la práctica allá con nosotros. Y siempre de 13 y 14 yo lo veía forzando jugadas con nosotros los mayores. Y hablo Jean-Louis Gómez, hablo conmigo. Creo que hubo un tiempo que te tocó, le roncaste un tiempo a Miguel Nerrala en unos libres. O sea Así. que pues siempre estuviste ahí. ¿Cómo tú te sentías al no hacer la selección? Bueno, yo creo que eso lo ha pasado a cada nadador, que llega un punto donde cuando la meta no se cumple, uno como que se desmotiva y comienza a nadar, no con la motivación de antes, ni con, o sea, no con ese amor que uno tenía, sino por responsabilidad. Llegó un punto donde yo iba porque, ah, no, eso es lo que yo hago, yo tengo que hacerlo. Y yo realmente como entre 2017 y 2018, yo desgraciadamente pues como que le perdí ese amor a la natación. Yo lo hacía porque, o sea, yo era un nadador y eso como que parte de mi identidad. O sea, el dejar de nadar yo no lo veía posible, pero no hacía sin amor, o sea, lo hacía por ir. Wow. Y Entonces lo que hizo ese cambio en mí, como que ya me despertó. Porque aquí en República Dominicana hay una costumbre de algo que se llama el lanzamiento, que lo hacen todas las promociones que llegan a cuarto de bachillerato. Y cuando mi promoción llegó a cuarto de bachillerato, yo, como no tenía ese amor por la natación, decía, ah, no, yo voy a enfocarme más en darle como ese recuerdo a mi promoción, del lanzamiento, tratar de hacerlo bien. Me enfoqué 100% en eso, en el famoso baile, en preparar todo. Y mientras yo estaba en ese proceso de preparación y practicando y eso, me sentía como un vacío, como que, mira, que algo me falta. Y yo como que no me sentía cómodo conmigo mismo, como que algo me estaba haciendo, me estaba jalando. Y bueno, el punto es que hice el lanzamiento todo perfecto y mi lanzamiento fue un 17 de octubre, si no me equivoco, de 2018.
El 19 y el 20, fueron los campeonatos del distrito en la piscina de Naco. Yo fui y competí sin, durando tres, tenía 2 o 3 semanas sin entrenar nada. Fui y competí y eso me volvió, o sea, me recordó por qué que yo nadaba. O sea, le recuperé ese amor a la natación. Me recuerdo el sol de hoy que César Álvarez, muchacho de Naco, la primera vez que me anuncié el libre y yo con eso estaba en mi esquina. Eso como que me revivió. Me dio ese espíritu otra vez. Y desde ese día, el 20 de octubre de 2018 hasta el de 3 o 4 de noviembre de 2019, yo no falté una sola práctica. Wow. Sí, porque de verdad me di cuenta de lo que me faltaba y le di con ¿Y todo. a cuál fue tu primera competencia entonces cuando logras tu primera selección? Fue el CCK de Barra 2019. ¿Y cómo fue esa preparación durante para el CCK? O sea, ya no es que entraste, sino ya para siendo selección de República Dominicana. Realmente el salto más grande yo lo di de enero de 2019 a hacer la selección, pero de cuando hice la selección al CCK fue más de lo mismo. O sea, entrenamos un par de veces como que en la selección de República Dominicana juntos, pero el trabajo de que Carlos Madero hacía conmigo, que ese fue otro que revolucionó como yo nadaba, me reguló el pecho totalmente. Yo pasé de hacer 1.11 en enero de 2019 a hacer 1.7 en marzo de 2019. Yo me cuatro, o sea, yo se lo agradezco con el alma a Carlos Madero. Pero la preparación fue básicamente lo mismo. Hicimos más. Tú, que eres nadador de Doña Marisa, sabes que la doña se enfoca mucho en la base aeróbica, en entrenar mucho aeróbico. Pero con Carlos Madero hicimos ya un enfoque más especializado, más al pecho. Y no es que la doña no lo hacía, sino que yo nunca había hecho algo así como lo había hecho Carlos conmigo. Entonces ya ese cambio de metodología también como que me motivó más. O sea, me dijo como que, ah, estoy diferente, yo tengo, es como un reto, déjame dar mi 100%. Y eso me ayudó a llegar a donde llegué. Wow. Mira, y nos dijiste algo, que el gran salto fue de enero de 2019 al selectivo de 2019, abril creo que fue. Ah, sí, abrí. ¿Nos podías hablar, perdón, de cómo fue ese entrenamiento, cómo tú te sentías? Porque yo sé que había un cambio de entrenadores, ¿verdad? Que Doña Marisa sale, entra Carlos. ¿Cómo haces el clic? También me gustaría saber. O sea. Sí, yo había entrenado con Carlos Madero antes de eso, en 2016, cuando la doña fue con la selección a Río. Carlos se encargó del equipo por ese verano. Y a mí me había gustado mucho cómo Carlos entrenaba. Él era muy, o sea, muy específico, muy a la técnica. Y como él entrenaba muy poca gente en ese entonces, porque la doña se llevó un grupo, él podía enfocarse mucho en uno. Algo que la doña, cuando estábamos todos juntos, que éramos un grupete grandote, ya no podía darse ese lujo. Y nada, yo le cogí cariño a Carlos en ese momento. Pero cuando llegó enero, que empezamos a nadar con la doña, yo todo motivado porque venía de sentir lo que era no tener natación en octubre de 2018. Venía todo motivado que iba a ser mi selección este año. Creo que en febrero, si no me equivoco, la directiva toma la decisión de cambiar a la doña por Carlos Madero. Yo obviamente me sentí horrible por la doña. O sea, ella ha sido psicóloga, entrenadora, hasta madre a veces por mí. Y yo le agradezco muchísimo a ella. Pero en el fondo, o sea, en el fondo de mi corazón, yo sabía que por más que me doliera, yo tenía que seguir. Que mi carrera no acababa ahí. Y que no era, o sea, no era un mal entrenador que me estaban dando. Carlos Madero es tremendo entrenador. Y yo no lo asumí como un reto, sino lo asumí como un cambio, o sea, algo diferente. Entonces eso, la metodología cambió un poco, como te dije, la doña es muy enfocada a la base aeróbica y Carlos era más especializado. En eso sí fue un retante. El nadar tanto volumen de pecho yo no lo había experimentado antes. Pero nada, o sea, llegó Carlos y yo. Fue difícil por los primeros 2 o 3 semanas que me hacía falta la doña, ese sistema, porque todo ser humano se resiste al cambio. Pero al final, poco a poco me fui acostumbrando y poco a poco fui logrando lo que quería. Ok, y mira, nos hablaste ahora de Doña Marisa, un saludo para ella.
La quiero mucho, la extraño mucho, doña. Usted sabe que aquí en Puerto Rico, usted tiene un hijo también. Mira, doña Marisa, para ti, ¿qué significa? Todo, todo, todo. Si no la doña, yo no tuviera la beca que tengo ahora en Davidson Elkins. No hubiera hecho la selección, no hubiera, o sea, no hubiera ido a nada, o sea, no hubiera sido nada. Ella, aparte de ser entrenadora, como dije, era psicóloga, y ella era una de las pocas personas que creía en mí cuando ni yo mismo creía en mí. Cuando yo le perdí ese amor en la natación, ella siempre me decía, no, Enrique, tú tienes que seguir porque tú tienes un talento y tú... O sea, ella y mi papá creían en mí cuando nadie, ni siquiera yo mismo. O sea, yo no tenía esa fe de que, ah, no, yo tengo algo dentro de mí, yo lo que tengo es que explotarlo. No, 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 yo no tenía nada. Yo iba por responsabilidad, como te dije. Pero ella sabía como que yo podía. Y siempre se mantenía arriba de mí. Cada vez que pasaba algo extraño en mi colegio, ella hablaba con mi papá. Cuando pasaba algo raro en mi casa, ella hablaba con mi papá. Funcionó como, en mi casa decían que ella era mi segunda madre. Porque todo ella se preocupaba mucho por mí. Y yo de verdad se lo agradezco. De corazón, de corazón. Y además que se lo agradeces, ¿verdad? Si doña Marisa estuviera, la cámara de doña María, si estuviera aquí, ¿qué tú tendrías que decirle? Bueno, difícil es. Gracias por todo, ¿verdad? No me quedé que son tantas cosas que ella hizo por mí. No solo por mí, por mi compañero Ronald Felipe, ella hizo mucho también, por Fausto Huerta, por Carlos Unián, Alejandro Rosa, todos esos muchachos que crecieron conmigo, ella se vio como una segunda madre. Yo de verdad le doy la gracia desde la esquina más profunda de mi alma. No, no tengo palabras para describir lo mucho que ella ha hecho por mí. Ok, ok. Enrique, una pregunta. Tú fuiste al Mundial del año pasado, ¿verdad? Ajá, al Mundial Junior. Al Junior, sí. ¿Cómo fue esa experiencia en tu primer Mundial Junior? Wow, o sea, yo lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue impactante de una manera increíble. O sea, el grupo de muchachos con quien yo fui, Andrés Martijena, Robert Lee, Ronald Felipe, Alicia Pérez, Dariel Ortiz, Ana Gómez, Nayeli Mato, todo ese grupo fue increíble compartir con ellos. Y también la experiencia de cuando uno es pequeño, los apellidos del atleta en los carriles, cuando lo presentan por televisión, yo siempre decía, conchoncho, yo quiero que García esté ahí. Y cuando yo veo el video después de que yo nado, creo García, eso fue increíble. Y algo que también fue súper bien fue que nadé bien. Usualmente, la primera vez que un atleta sale internacionalmente así, como que la presión, el saber que un mundial lo afecta, pero gracias a Dios, yo nadé. No pude haber nadado mejor, no me pude quejar con mi performance. Ok, y eso es... Yo he visto algo en ti, yo diría desde que te conozco, que tú siempre has sido fuerte de carácter y fuerte de mente. Yo quisiera saber, para ese tú, nos acabaste de decir que fue uno de tus mejores performances, pero yo quisiera saber tu mentalidad al momento de subir al bloque. ¿Cómo estaba? Porque estabas entre los mejores juniors del mundo. Sí. Usualmente eso va de la mano con cómo yo estoy entrenando, y como yo siempre trato de matarme lo más que yo pueda en el entrenamiento, uno va con esa confianza. Y cuando yo subí, yo me recuerdo el 100 pecho, me recuerdo hasta la canción que pusieron antes de uno subirse al bloque, Believer de Imagine Dragons. Yo me recuerdo que yo estaba de que mierda, este es mi momento. O sea, yo he entrenado mi vida entera y esta es la competencia de más nivel que yo he estado. Yo no puedo decir que venía a hacer un disparate. Yo agarré y le di con todo lo que tenía. Entonces, si esa siempre es mi mentalidad, básicamente apagar la mente y darle con el corazón. Porque tu cuerpo va a reaccionar a lo que tú entrenas. Ok. Y te pregunto, ¿cuál es tu ritual al momento de subir el bloque? ¿Tú te conectas a la música? ¿Tú no hablas con nadie, sale espera? ¿O habla? ¿O te pone nervioso? ¿Brinca y salta? Porque en mi caso, tú lo sabes, y el que no me conoce, yo siempre andaba con un audífono, o si no, me estaba dando golpes como si fuera a bocear. ¿Cómo tú eras? Yo solamente digo las mismas tres canciones en sala de espera. Cuando llego al bloque, me doy dos golpes en cada grupo muscular, en pecho, brazo y pierna. Cuando subo al bloque, respiro profundo y miro mi pie y estoy ready para salir. Siempre lo mismo. Ok. Mira, yo quisiera hablar contigo de algo.
de nuestra competencia, y hablo de nuestra competencia, hablo del Invitacional Internacional de la Delfina del Naco, ¿cuál ha sido la competencia que más te ha gustado y cuál ha sido la que tú has tenido mejor performance? Una cosa es que te haya gustado por la cantidad de atletas o porque nadaste un buen evento, pero el que tuviste mejor performance en el estilo de pecho. Ya. Bueno, entre mi mejor performance, que voy a ir primero por esa parte, estaría en 2014, que fue en 11-12, el último año, tenía 12 años. Yo gané el 100 pecho con unos 18-89, pero solamente gané el 100 pecho. O sea, gané el 100 pecho y gané un bronce en el 50 pecho y solamente eso fue lo único que hice. Todo lo otro me fue bien, pero no aporté punto al equipo. Y, o sea, esas fueron mis únicas dos medallas. Después está 2019, que personalmente yo diría que esa fue mi mejor performance. Yo gané bronce en el 100 pecho con 1.7.96. Gané bronce en el 50 pecho con 30.35. Gané bronce también en el 200 combinado con 2.19.18. Y quedé cuarto en el 200 pecho. Sí, que en general fue el 2019, pero en términos como lo mide la Olimpiada, base de medalla de oro, fue 2014. Y el invitacional que más me gustó fue este 2019, porque ya yo estaba más grande, estaba más viejo, pude contactar, hablar con más gente. Este 2019 fue más interesante. Y también que vi a Carlos Claverín nadando, que fue impresionante. Ok, mira, y de los atletas, y quiero saber, ¿verdad? ¿Cuáles son tus atletas nacionales favoritos? Wow, buena pregunta. Ahora mismito de los activos son Fausto Huerta, Josué Domínguez y Andrés Martijena. Son mis competidores también, son mis hermanos, pero, o sea, yo me quito el sombrero ante ellos porque ellos son tremendos competidores, tremenda persona. De verdad, especialmente Fausto, que yo entrené con él desde chiquitico. Fausto es increíble. Fausto me enseñó qué es lo que entrena duro. Sí, ese muchachito. Fausto siempre ha entrenado duro. Su hermana y Pamela cuando nadaba también. O sea, esa familia siempre ha estado parte de la natación. Y no se puede quedar también, te dije lo activo, ahora los retirados. Los retirados, ajá. Carlos Caprilli y Guillermo Enrique. Cuando yo me recuerdo cuando tenía 11, 12 años, que yo vi a Garbe, este hombre tan grande, con esa barba, en el carril 4 y yo en el 8, ay mi madre, cómo yo lo voy a ganar eso. Y Guillermo Enrique, lo cuento que me cuentan que él, faltaban 2 semanas para un selectivo, él entrenó 2 semanas, hizo el 50 pecho, y fue a la selección. Dilo sin duro. Haber entrenado por como 2 años, una cosa así. Dilo duro. Mira, hablaste de Guillermo Enrique, y yo sé porque a Guillermo yo le hice una entrevista que no ha salido porque el audio salió mal. Guillermo, dime cuándo volvemos a hacer la entrevista, que te la quiero volver a hacer, por favor. Y dice muchas cosas buenas de ti, de Fausto y de un montón de nadadores que él le entrenó. Pero yo quisiera saber qué significa Guillermo Enrique para ti. Porque él estuvo en una parte muy joven de tu etapa como nadador y fue uno de los que siempre creyó en ti. Sí, también. Guillermo fue, yo soy pechista por Guillermo. O sea, él desde chiquito vio, no sé qué habrá visto, qué sé yo, mi patada, mi tamaño, no sé. Tuvo nada de pecho y ya. Él tuvo su razón. Y yo le tengo mucho aprecio a Guillermo, porque como tú dijiste, él siempre creyó en mí. Él no llegó tan lejos en mi carrera, porque jugué de la natación, no sé por qué razones, pero mientras él estuvo ahí, él fue influenciado en mí, ¿verdad? No, y te digo algo, como te dije, ahí nosotros grabamos una entrevista, el audio no se escuchó para nada, donde él dice muchas cosas de ti, habla muy bien de ti, y por eso yo quería saber más o menos cuál era ese sentimiento, porque yo lo veía en la práctica, pero era como yo, Doña Marisa, o como yo y Jean-Louis, o Jean-Louis la Doña, que éramos como que una amistad, pero, pero quería saber más allá. No, claro, Guillermo era como un amigo. Eso me gustaba mucho del sistema de entrenador de que tenían los delfines del Naco. Tú no tenías entrenador, tú tenías amigos. A Guillermo yo podía hablarle de cualquier cosa y vivíamos relajando y todo aquello. De hecho, yo me recuerdo que hubo un periodo de mi vida donde yo comencé a me compraron un audífono y yo estaba que no hablaba con nadie.
Y Guillermo se lo encontró raro y agarró y llamó a mi mamá. ¿Qué le pasa a Enrique? ¿Por qué él no está hablando con nadie? ¿Por qué esto y aquello? O sea, él se preocupaba por mi bienestar. Y eso yo Wow. también se lo agradezco, porque si no hubiera sido por esa preocupación y por esa cosa, ¿quién sabría dónde yo estuviera? Sí, en verdad que sí, los delfines, yo creo que todo el staff de entrenadores de los delfines para cuando tú estabas chiquito, no sé ahora, ¿verdad? Ahora Por... también, Eric Castillo, Carlos López, Ah, bueno. Adamel, Carlos Madero, eso es increíble. Esa Ah, bueno. cultura ha seguido. Sí, ah, pues me alegro, porque yo sé que para pa mi tiempo, como tú dijiste, doña Marisa era como una madre, sí, había su momento de jalones de oreja, había su momento que había que sentarse y sí, doña, usted tiene razón, doña, sí, claro. Pero, y más yo que yo estuve más sentado al lado de ella, sí, doña, te tienes razón, doña, mira, sí. Entonces, pues, Enrique, y de los internacionales, ¿cuáles son tus favoritos? Uf, esa pregunta es muy, muy fuerte. Actualmente, voy a hacer lo mismo que hice con los locales. Actualmente activo, nadador favorito de Dan Pitti. Ok. Y Caleb Dressel también. Ellos son mis dos nadadores que yo admiro. O sea, trato de copiar lo más que yo puedo de ellos. Aunque tú sabes, guardando su distancia, porque son los mejores nadadores del mundo. Pero yo me encanta Dan Pitti por cómo él nada tan diferente y le saca tanto a todo el mundo. O sea, él tomó un approach diferente, como dirían en Estados Unidos, y le está funcionando mira de qué manera, 56 en un 100 pecho. Y que le interesa lo que me gusta de él, no solamente qué tan rápido él es, sino qué tan humilde es, o sea, su actitud fuera del agua. Como él dice que él empieza todo su día arreglando su cama, porque eso es muy importante para él. Esa humildad y esa como, no sé, ese valor me atrae mucho hacia su persona. Ok. Enrique, yo quisiera saber, yo me creo que fue el último de los muchachos, para que no saben, nosotros tenemos un chat que se llama The Champion. No vamos a dar mucha información de ese chat, porque para que no nos caigan dos cocotazos después de eso. Yo quisiera saber cómo tú llegas a conseguir la beca universitaria y en qué división es. Bueno, mi universidad es Davidson Elkins y es División 2. Como ya la conseguí, hay una página que se llama College Swim, que le tengo que dar las gracias a Diego Mas de Venezuela, que si no hubiera sido por él, yo no consigo esa página. Muchas gracias, Diego. En esa página tú entras tus datos personales, tienes que pagar, creo que son $20, y ellos te recomiendan qué universidad encaja base a lo que tú tienes. Tú pones qué tanto, o sea, incluso tú pones el ingreso de tu familia. Tu nota de SAT, o sea, tus eventos, tu nado, todo. Yo te filtro a la universidad y te recomiendan cuál encaja en tu persona. Y bueno, me recomendaron esa y yo escribí a un sinnúmero de universidades. Y al final, el programa que yo estoy, Davidson Elkins, miré el campus, miré cómo era, las ofertas que me hacían. Y resultó ser la mejor opción para mí, la que más me resultó más atractiva. Entonces yo decidí irme por ahí. ¿Y qué estás estudiando? Yo estoy estudiando economía. Ay, mire, economía. Buena carrera, Me papá. gustan mucho los números y eso. Oye, si te sale bien, yo creo que te voy a llamar para que si nos pegamos los millones aquí en YouTube, eres el contable de aquí. Claro. Mira, y yo sé que no has podido ir a la universidad, pero has tenido contacto con los entrenadores, imagino, sigues. Sí. Sigue. No sé, he tenido reuniones de equipo algunas 10. Conozco a la entrenadora por su nombre, ya me conoce a mí por mi nombre, hablamos cada rato. Yo siento que estoy allá, pero sin estar presencialmente allá. O sea, yo, la entrenadora y yo, como si fuera una entrenadora, todo normal. Lo único que ella no me manda a la práctica porque estoy entrando en NACO todavía, en NACO. Entonces, estoy integrado con el grupo de aquí. En Okay. enero ya, cuando yo me mudé allá, todo fluirá. Wow, mira, y yo quisiera saber, ¿qué tú estabas haciendo durante ese close que hubo en Dominicana? ¿Estuviste entrenando Zoom o por tu lado? Yo he sido muy dichoso, tengo que decir. O sea, cuando cerró, yo estaba en Azura antes de que pasara toda la pandemia, con Gianluca y tremendo. O sea, duré en Azura, conocí mucha gente, entrené muy bien. Fue una experiencia increíble. Pero cuando cerró la pandemia, yo vine acá, duré creo que 2 meses sin entrenar. Empecé a entrenar en junio. Esos 2 meses yo me mantuve haciendo ejercicio en mi casa, que saltico, que pechada. Ponía una toalla en la puerta y hacía barra.
Y también hice un programa con Daniel Cuellar. Tremendo el programa. Hablamos de técnica, él hacía, nos ponía físico. Fue muy bueno el programa, pero llegó un punto donde ya yo no me sentía cómodo siendo tanto físico. Me sentía como que el que quería nadar. Y busqué en la República Dominicana entera y todo estaba cerrado, menos un salón de belleza que se llama Aqua Hidrogym. Quiero darle gracias a Aqua Hidrogym por eso. Yo averigüé y yo tenía una piscina disponible. Bueno, yo fui, duré un mes y medio nadando ahí con el coach Gregory. También gracias Gregory por todo. Y después de ahí todo fue abriendo el paso y yo pude volver al nado como estoy ahora. Ok. Nos dijiste a Casio ahora mismo que estuviste en Asura. ¿Cómo tú llegas a Asura? ¿O fue que tú dijiste a tu mamá y tu papá te dijeron, mira, te quieres ir para Asura a entrenar? Bueno, realmente lo de Asuras surgió algo natural, porque, o sea, veníamos del Invitacional, ya me sentía como que tenía que, o sea, ese afán de salir a la universidad estaba ahí todavía, pero no tenía la universidad muy concreta. Y quería, o sea, experimentar algo diferente en términos de entrenamiento. Carlos, yo lo adoro, no era que Carlos estaba entrándome mal, sino que yo quería ver algo diferente. O sea, quería más competencia, algo diferente que me pudieran ofrecer. Y me puse a ver campamentos de diferentes sitios. Obviamente Azura es el primer nombre que le dicen a uno en República Dominicana. Y nada, Azura fue el campamento que yo decidí ir. Mi papá hizo todo el trámite, todo perfecto, y caí en Azura. ¿Y te gustó ese Fue en increíble, Azura? o sea, Azura me dejó muchas cosas, o sea, me enseñó muchas cosas. Primero, que yo no soy tan bueno como yo creo. O sea, a que hay mucho nivel en el deporte y todavía me falta mucho por llegar. Llegué allá pensando, ok, yo probablemente voy a ser uno de los peores, estoy empezando, pero cuando yo de verdad empecé a nadar, no, yo no era uno de los peores, yo era el peor. O sea, tú te das cuenta que mi patada no sirve, mi vuelta no sirve, nada, mi estilo no servía. Todo era, tuve que revolucionar todo, o sea, cambiar todo. Y todo lo que me dicen, y todos los nadadores que van allá me dicen lo mismo. O sea, allá gracias a Dios, tenía a André y a Davison Vincent, que yo lo conozco, amigo mío de aquí. Ellos me decían que pasaron por lo mismo, y cuando llegaron allá, la patada, murieron. Nadie, o sea, nadie se espera esa patada de Azur, y más uno latino. Y nada, yo poco a poco fui acostumbrándome al entrenamiento, fui conociendo gente, a Yesiel Morales, otro tremendo nadador, Saludo a mi hermano. por él me di cuenta que yo no soy nadie, o sea, todavía me falta demasiado. Nada, básicamente Azura me abrió los ojos y me enseñó cómo entrenar. Okay, mira, y yo quisiera saber, ¿cómo tú trabajaste cuando te diste cuenta de que tu vuelta? Porque, ok, para que no me malinterpretan nuestros seguidores la pregunta. Nosotros en República Dominicana, mayormente nos damos la tarea de siempre, entre comillas, nuestro estilo, decir, ah, nuestro estilo es el mejor. A mí me pasaba lo mismo, pero cuando llegué a Michigan, a mí me chocó igual que a ti. Jean-Louis me dijo lo mismo cuando llegó a Davie. O sea, pero obviamente, en aquel entonces nosotros éramos un poco más adultos. Tú llegaste con 17 años o 18, ¿verdad? 18, 18 18 más o años. menos. O sea, ya nosotros te estoy hablando, cuando nosotros salimos, nosotros teníamos 20, no, teníamos 19, ya Luis tiene 19, y cuando yo me fui para Kalamazoo, yo tenía 20. O sea, ya estamos, o sea, somos adultos, prácticamente con una mentalidad abierta, y habíamos viajado en mitad, no tanto, pero habíamos viajado. Pero yo quisiera saber cómo tú trabajaste esa mentalidad para mejorar tu estilo, para mejorar tu vuelta y para mejorar tu patada. Bueno. Hubieron muchas cosas. Algo que me ayudó mucho fue que Andrés Martijana estaba allá, que pasó por lo mismo. Él llegó allá, igual que yo, con una patada pensando que era buena, y se dio cuenta no servía para nada. Entonces, él al verme tan pasando, cogiendo mi lucha, como dirían aquí, él me dio la mano, me extendió la mano a mí y me dijo, ah, no, tranquilo, eso pasa. A mí me pasó igual, mucha gente le pasó igual. También los coaches de allá, Gustavo, coach Gustavo, darle la gracia porque él también me ayudó mucho al decirme tranquilo que esto es un proceso, tú no vas a llegar hoy a nadar justo con todo el mundo que tiene años nadando aquí. Y también algo que
también me ayudó a impulsar, ¿verdad? A pensar en el sacrificio que estaba haciendo mi familia. Pues. Sea, yo pensaba a mí que mi papá está dando cuánto dinero para yo estar aquí. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad. O sea, él está sacrificando demasiado por mí. Yo no puedo venir aquí a, ah, no, mi vuelta no sirve, o, ah, no, mi patada no es muy buena, y a tirar la toalla. No, 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 yo tengo que ponerme la pila. Aquí. Tengo que fajarme. Yo pensando en sacrificio que hicieron mi papá, yo tuve, saqué fuerza donde no había y, como dirían en Estados Unidos, I muscled through basura. O sea, le di con lo que había. Con lo que había. Mira, y nos hablas de, no has hablado mucho de tu familia, pero yo quisiera saber y que nos dijeras, ¿qué significa tu familia para ti? Oh, todo, 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 todo. De verdad, sí, mi papá número uno me introdujo al deporte. No solo al deporte de natación, al deporte en general. Era, jugaba básquetbol y siempre, como te dije, eso en mi casa era, esto no puede ser un vago, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Y eso me ayudó a la mentalidad que tengo hoy en día de siempre en ataque. Nunca, no puedo estar tranquilo, tengo que estar haciendo algo. También, mi papá siempre era la persona que me llevaba a todo lo maduro. Cuando yo había días que no me sentía bien o que qué sé yo, no sentía por despertarme en la mañana. Él era el que tocaba mi puerta. Hey, tú tienes un sueño, pues vamos a luchar por tu sueño. No me recuerdo que hubo un momento que yo quería hacer un tiempo y que él me despertaba diciéndome, hey, ¿cuánto que tú quieras hacer? Vamos arriba. Y yo sacaba donde no había. Mi papá era un entrenador en mi casa. Y yo de verdad se lo agradezco. Mi mamá también me ayuda mucho. Cuando uno venía, qué sé yo, triste de una práctica o de una competencia que algo no salió bien, ella me daba ese apoyo. Dano, tranquilo, mi hijo, tú te has fajado mucho. Ese es el cariño de madre que le dan a mamá. Y también mi hermanita, le quiero dar mucho las gracias, porque ella me admira como yo admiro a mi nadador favorito. Yo soy su Michael Phelps, yo siempre he dicho eso. Cuando mi hermanita habla de mí, ella se emociona como yo me emociono cuando hablo de su gran nadador. O sea que también eso motiva a uno a seguir. Entonces, yo le doy la gracia a todo, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita, por todo lo que han hecho. Increíble, wow. De verdad, señores, y yo he visto tu familia siempre en todas las competencias, en todas, siempre. Eran los tres para arriba y para abajo contigo. Siempre. Mira, Enrique, ahora mismo, ¿verdad? Estamos en medio de una pandemia, no sabemos cuándo vamos a nadar, no sabemos, perdón, están nadando, pero no sabemos cuándo vamos a competir. ¿Qué días estás entrenando? ¿O cuántas veces al día están entrenando? Gracias a Dios, o sea, yo no tengo problemas con eso. Estoy entrenando 6 veces a la semana en el agua y 3 veces a la semana en gimnasio. Hace un par de semanas, gracias a Galo Capriles y Alejandra, que tú entrevistaste, tremendo grupo que son ellos. Ellos me dieron la mano a mí cuando cerraron, o sea, el equipo de natación del NACO no estaba entrenando. Ellos me dieron la mano y me cogieron parte de su grupo. Y doy la gracias porque no solamente estaba nadando, sino mejoré. Como Galvez es pechista, hay cosas que él puede corregir que solo un pechista puede corregir. Obviamente. Y nada, mientras yo estaba, cuando volvió al equipo, yo llegué a nadar 9 veces a la semana, 8. Pues tenía el grupo de la mañana con Galvez y el grupo de la tarde con Madero. Y era ahí tratando de coordinar las dos metodologías y o sea, los dos programas mientras yo tenía mi meta. Pero ya mientras fue avanzando el macrociclo, Carlos Madero, como que mi head coach, fue apretando diferente maneras. La universidad se me fue acumulando el trabajo porque, o sea, yo estoy en la universidad en línea. Aunque yo no esté ya presencialmente, yo cojo mi clase en línea. Y se me fue acumulando el trabajo, Carlos Madero fue apretando, se me vio la necesidad de empezar a ir al gimnasio. Ya no podía mantener esas 8, esas 9 sesiones que tenía la semana. Entonces hice mejor, concentrarme mejor en la natación más dura en la tarde y poder dedicar mi mañana a los estudios. Ok, mira y te pregunto, ¿has podido tirar un time trial en Naco de tu estilo de Sí. pecho? He nadado dos, bueno, tres. Nadé un 50 libre, un 100 pecho y un 400 libre, aunque no lo crea. Diablo, Sí, yo nadando ¿400 un libras? 400 libre, eso nunca se ha visto. Señor Jesús, háblame del Pero 100 sí. pecho. A ver, 100 pecho lo tiré hace como un mes y medio ya. Tenía 2 semanas nadando,
dos o tres semanas hice 1:09:12. Ah, O bueno. sea, no he vuelto nadando 100 pechos después de ahí, o sea, así como nadé esa vez. O sea, que no sé, no, todavía tengo mucho tiempo que no sé cómo estoy. Ok. Pues nada, Enrique, de verdad, muchísimas gracias. Me gustaría que dejaras tus redes sociales, ¿verdad? En nuestra plataforma para que te sigan. Y de verdad, te deseo la mejor de la suerte. Espero verte en muchas selecciones más. No te quites. Sigue hacia adelante. Y nada, sabes que los micrófonos de esta plataforma están abiertos. Te vamos a seguir. Yo espero, ¿verdad? Que la NCAA dé el visto bueno para competir en enero 2021. Si no, pues Sí. te vamos a seguir en todas las competencias nacionales e internacionales. Ah, gracias, Carla. Me pueden seguir en Instagram, EJGarcia2001. EJGarcia2001. Y gracias por tenerme, o sea, es un placer, siempre. No, el placer es mío tenerte aquí, ya que tú eres uno de los futuros nadadores de la natación dominicana y eres un gran ejemplo que muchos nadadores deberían de seguirte. Muchas gracias, Carla. No, gracias a ti y que Dios te bendiga, señores. Síguenos en nuestras redes sociales, las redes sociales van a estar aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nada, Dios me lo bendiga, señores. Sigan a Enrique, síganlo para que vean todo el proceso de su carrera que va en viento en popa. Enrique, salúdame a tus padres y vuelvo y repito, Dios me lo bendiga. Nos vemos, Carla. Muchas gracias. Bye.